Pasos de Cebra 3D, una ilusión óptica que engaña nuestros sentidos. Los límites de velocidad no suelen ser suficientes para tratar de hacer que los coches vayan a velocidades adecuadas. Y en vías urbanas es común el uso de topes para imponer a los conductores velocidades más bajas. Ahora podría haber una alternativa a estos elementos. Se trata de los pasos de cebra pintados en 3D, que crean una ilusión óptica singular. El efecto para quienes lo ven de frente, como los conductores, es la de que dichos pasos de cebra están elevados y son un obstáculo ante el que deben reducir la marcha. Estos elementos ya llevan algún tiempo siendo utilizados en pruebas piloto en algunas ciudades del mundo y pueblos. Ocurrió en Islandia y también en España, y ahora han comenzado a evaluarlos en Londres. Las pruebas se han realizado en una calle cercana a un colegio por el que los conductores van, a menudo, más rápido o más distraídos de lo que deberían. Para los responsables de la medida, este paso de cebra hace que los conductores se concentren más en la carretera porque es algo inusual. El ayuntamiento de West Manchester City se encargará de monitorizar con una cámara este cruce durante varios meses para saber cuál es la reacción de los conductores y qué sucede cuando se van acostumbrando. La medida es desde luego llamativa, pero no hay de momento estudios que corroboren si ayuda realmente a que los conductores reduzcan la velocidad y vayan más atentos en las zonas en las que se pintan estos pasos de cebra 3D. En Estados Unidos, por ejemplo, un grupo de vecinos de San Luis intentó hacer lo mismo y los responsables de tráfico de la ciudad dijeron que aquello era un riesgo. La regulación de la Federal Highway Administration considera que los cruces artísticos que tratan de enfocar la atención en estos puntos mediante modificaciones en esos diseños son contrarios al objetivo del aumento de seguridad y probablemente podría ser un factor que contribuya a una falsa sensación de seguridad, tanto para vehículos motorizados como para peatones. Si el video que acabas de ver fue de tu agrado, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle like o pulgar hacia arriba.